Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café. de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. Hoy nos vamos a trasladar a la hermosísima ciudad de Lima y vamos a conversar con una venezolana, doña Lupe Guinat. Ella hace parte de Condesan, es de los funcionarios de alto nivel de Condesan. Así que, Lupe, bienvenida al Último Café. Muchísimas gracias, Carlos. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por esta invitación. Eh, una aclaratoria en la presentación es que yo soy venezolana y también peruana, porque... Qué tengo bien. ya 30 años en Perú, entonces sí. ya soy, este, bueno, oficialmente. La doble ciudadanía. Sí, la doble ciudadanía, pero ya tengo muchos años en Perú, o sea que ya, ya me defino como venezolana peruana. Lupe, 30 años, el trabajo de sí. condesano en una América Latina que se enfrenta a todo este tema del cambio climático, que nos preocupa muchísimo, porque en realidad mmm, da la impresión que no estuviéramos tan preparados para enfrentar esta realidad y una realidad que está golpeando a todos los niveles, ¿no? y de manera muy especial a los sectores campesinos, la ruralidad y en la parte de, de los pobres porque no están preparados y no hay todos los ecosistemas y sistemas públicos para poder bueno enfrentar semejante monstruo que es el cambio climático o la crisis climática que realmente es la definición que debe tener. Fíjate que cuando uno se pone a ver en perspectiva, por ejemplo, en mi caso desde hace muchos años, o sea, en mi carrera profesional, soy bióloga de profesión. Y recuerdo, la primera vez que estudié o escuché o tuve que hablar del de efecto invernadero del calentamiento global fue en un examen de ecología, mientras estudiaba mi carrera. Estamos hablando de los años 70, imagínate. Y recuerdo esta pregunta de examen, ¿qué es el efecto invernadero? Y qué es lo que está pasando. Esto, entonces esto era un tema que estaba restringido en esa época a los círculos, digamos, científicos, pero ya se sabía. Y eso ha tardado, pues, como vemos, unos cuarenta y pico de años en posicionarse, en llegar a las agendas políticas, digamos así, a pesar de que se han hecho tantos esfuerzos. Entonces yo digo que yo personalmente he estado mi vida entera profesional en esta especie de yo la defino como catequesis ¿sí? ha sido así y hemos tenido que llevar muchas caídas muchos palos por la cabeza como dicen para insistir insistir y ha llegado el momento en el que los impactos son tan evidentes que nos afectan a todos en todo el mundo que ya no se puede tapar el sol con un dedo porque fíjate que en estos años y tantos años de, de discusiones, de negociaciones, de, de difusión del tema y todo, ha habido también muchos esfuerzos y muchos recursos puestos en negar la evidencia. Entonces, eso también hay que... Entonces dice, pero ¿por qué tanto tiempo en, en, que, se, en que se acepte, en que se tomen decisiones? Bueno, porque también ha habido muchos esfuerzos, sobre todo de parte de las grandes corporaciones globales. Ligadas a la energía, a los combustibles fósiles, que han hecho todo lo posible, es más, han, han, han invertido plata para, para crear la duda y la incertidumbre sobre el tema. Sí, sí. bueno, Nuestra América, que es el paraíso terrenal, yo lo considero así porque pues, he tenido la suerte de recorrerla, y, pues siempre, desafortunadamente e históricamente, ha sido el patio trasero de los imperios, expoliado de todas las formas posibles. Desde la minería, desde el, eh, el tema de la madera, la deforestación, en fin, el manejo de las aguas, toda una cantidad de condiciones que han hecho que nuestro territorio, en líneas generales, y cuando hablo del territorio, es toda América, pues ha tenido que enfrentarse a esas realidades. Desafortunadamente, los políticos de turno muchas veces no han puesto la cara y los intereses del continente, de nuestro continente, por encima de cualquier otro interés. Mira, es interesante dos cosas. Uno, estamos aquí, en realidad, este, y yo te agradezco muchísimo por esta oportunidad, eh, digamos con la excusa de que CondeSan, que es este consorcio para el desarrollo sostenible de la ecorregión andina, cumple 30 años de actividad. Y como tú te has referido al territorio... Te refieres casi a toda la región y a Sudamérica, digamos así, y en este caso de nuestra actividad es la ecorregión andina, porque nosotros nos enfocamos en, en esa maravillosa cordillera este, de los Andes, ¿verdad? Eh, en las montañas. Pero eh, el tema es eh, que tenemos que desafiar ante los problemas ambientales gran cantidad de paradigmas y prejuicios. Que nos han acompañado en las últimas décadas de pensamiento. Por ejemplo, en los ecosistemas, su funcionamiento no reconoce fronteras políticas. O sea, ¿no? eh, la Amazonía, un, un lago, los la medales, no reconoce las fronteras políticas. Entonces, es tan evidente eso que no hemos podido hacer manejos. Ponernos de acuerdo, darle importancia a las plataformas de conversación y de integración de los territorios para manejarlos de una manera, gestionarlos de manera sostenible. Lo otro es no, quizás hemos copiado, ¿sí, verdad? En nuestras, nuestros gestores, nuestros políticos, hemos copiado patrones de otras latitudes. Y yo, como, como bióloga y como ecóloga, recuerdo también cuando. Nosotros estudiábamos, decíamos, pero ¿dónde están los libros que me expliquen qué es lo que pasa con el ecosistema tropical, con la montaña andina, con la Amazonía? Porque nosotros estudiábamos, te estoy hablando de todo cuando cuando era estudiante con mucha información que provenía de una realidad biológicamente y ecológicamente diferente. Y en realidad yo no diría que por digamos por maldad, sino por desconocimiento durante muchos años aplicamos y tomamos decisiones, o se tomaron decisiones de inversión de proyectos con una evidencia y con una información que no correspondía y no corresponde a esos ecosistemas. Entonces pienso que, por ejemplo, la, la misión de Condesan, tú sabes, ahí hay unas palabras que a mí me encanta, que son ciencia práctica y política, las que ese eslogan que hemos logrado, así que nos que nos represente, yo creo que es muy importante, porque tomar decisiones políticas, hacer políticas públicas en base a la evidencia, a la información y a la ciencia, ha demostrado y demuestra, es fundamental, porque si no nos equivocamos, por ejemplo, agricultura de zonas templadas, monocultivos, este, manera de, de hacer la agricultura que no está acorde con los ecosistemas andinos simplemente nos lleva a gran erosión y al desastre que estamos viviendo. Entonces, igual en el Amazonía, hacer en la Amazonía deforestación para poner monocultivos, para tener ganado, todo, que fue el eslogan, que fue el moto de los años 60, conquistar este territorio de esta forma no ha dado resultado y ahorita estamos más bien entendiendo el valor de nuestros ecosistemas y la, de la naturaleza como sumidero. Imagina, es, es interesante porque hace 40, 50 años las leyes, las políticas fueron hechas para cortar el bosque y así tenía más valor. Hoy en día estamos convencidos de que... El valor de un bosque, de un ecosistema que funciona, tiene un valor no solamente porque lo hemos visto en la investigación, sino porque ya va a tener un valor de almacenamiento de gases de efecto invernadero. Sí. ¿sí? Lupe, el pensamiento andino, resulta que siempre nos habían contado, y tú que vives ahora en Perú y que te das cuenta de esa tradición peruana que fue un imperio. Nos han contado que ese conocimiento ancestral no funciona. Y realmente hoy se está buscando el pensamiento ancestral porque sí funciona y porque tenían las soluciones ya dadas. Pero claro, nos cambiaron la historia porque pues fuimos víctimas de un imperio y hoy tenemos, eh, pues, somos víctimas de un imperio económico. Y hay que decirlo tal como suena. Pero ese pensamiento, ese conocimiento, esa, esa raíz que, que tenemos en América Latina y que hoy en día se está... Reevaluando, ¿cuál ha sido esa experiencia tuya allí en este hermosísimo país que es Perú, tratando de recabar, de volver ciencia ese conocimiento ancestral? Yo lo definiría como asombro, ¿sí? Asombro, asombro de ver con unos ojos sin prejuicio, ¿entiendes? Y entender algo que es la capacidad humana para adaptarse al medio y sus medios de vida adaptados al ecosistema. ¿Por qué? Porque este, fueron, digamos, son muchos años de civilizaciones usando esos ecosistemas y adaptándose a ellos e innovando en base a, a lo que está ahí. ¿Y qué es lo que está ahí? Observar, actuar, tomar nota equivocarse, aprender la lección y volver a actuar. Es decir, es un círculo que uno diría también que es la base de la ciencia: plantar una hipótesis, observar, tomar notas, hacer el experimento, ver los resultados y entender si la hipótesis era correcta o no. Entonces, uno se da cuenta que ha había mucha sabiduría. Eso que tú lo dije, sabiduría ancestral, porque es el resultado de años de experimentación, ensayo y error, ensayo y error. Bueno, yo sobre todo en Perú creo que uno se queda maravillado, hay cosas que todavía se tratan de explicar, pero cuando me tocó hacer el caminar, el camino Inca por sí. varios días para llegar a Machu Picchu. Sí, 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 es una maravilla. Eso es una maravilla, sí. porque tú vas en este camino y, y realmente empiezas a pensar, estos eran los caminos. Mira cada tambo, cada construcción, cada sitio, cada ruina, cada sitio de lo que se supone, cuando nos explica hoy en día que eran, para, esos eran los invernaderos, ¿entiendes? Los invernaderos para ver si las especies crecían o no a esta altura, a esta temperatura, que es... Algo que hoy en día uno diría, bueno, pero esto, esto es una maravilla, esto es lo que tendríamos que tener hoy en día, que sabemos que el cambio climático está aumentando la temperatura y que los glaciares se nos están derritiendo, ¿entiendes? Entonces, este, los experimentos son qué cultivos se van a dar a qué altura y cómo nos adaptamos a esos cambios. Mira, aquí en Perú, el año pasado, un ejemplo, empezó a escasear, no, hace unos meses. Escasez de limón, escasez Imagínate de limón. Imagínate para el ceviche. Entonces, cómo va a ser exacto, cómo va a ser el limón. Carísimo, o sea, un drama. en todo el mundo preocupado por el limón. Y la explicación, bueno, la floración del limón se trastocó con las temperaturas y la cosecha de limón. No funcionó. Tuvieron una variación. Grande y, y bueno, y, 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 y se loqueó, pues la, la, sí, 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 la floración sí. se loqueó. Entonces, eso tuvo un impacto directo en la producción, en el mercado y en el precio del limón. Claro, abrió los ojos a la población de decir, wow, entonces de verdad que este cambio climático y esto que me están diciendo tiene unos efectos, porque uno se imaginaba solo, a veces a través de los medios solamente nos venden una sola cosa. De repente la gente ya está consciente del retroceso glaciar pero no hemos estado conscientes del efecto del de cambio climático en la agricultura. La bio, en la biodiversidad, uh -huh. en la agrobiodiversidad, en la agricultura, como, con ejemplos como el que te estoy dando, que ha sido muy evidente aquí en Perú en este año. Sí, sí. y eso sin considerar eh, el océano Pacífico, yo, siempre, yo nunca hablo del mar Pacífico, no, del océano Pacífico, que es una cosa maravillosa, de una riqueza ideológica impresionante, que es lo que le da la vida también a Perú. Pero que también es. con estos cambios climáticos, también con este cambio, el efecto del niño y la niña, en fin, eso altera muchísimo también la vida del mar. Y, y aparte de la explotación tan misericordia que se ha hecho, ¿no? de las especies, la explotación es terrible. Creo que en nuestra América, y en este caso concreto Perú, pues la va a ver muy triste porque si no tiene el limón y no tiene las especies marinas para hacer <laughs> ceviche sí, sí, sí. y para sí. hacer esa comida tan deliciosa que bueno, tiene Perú, las cosas sí. se complican. Sí, bueno, y eso sin contar eh, el mira, camote, ahorita, ¿no? Claro. Ahorita que hablamos del mar, yo voy a meter aquí la. Uh, que me parece muy interesante porque te voy a contar que en, hace un par de años este, yo tuve la oportunidad de servir al Perú y estuve de viceministra en el Ministerio de Ambiente. Una oportunidad muy importante, entre otras cosas, para aprobar la primera área protegida marina completamente, que se llamó la dorsal de Nazca, que se llama dorsal de Nazca, enfrente de las costas de Nazca del Perú. Fue un proceso muy interesante porque la necesidad que tenemos de, o sea, nos hemos, nos hemos enfocado en conservar y proteger bajo este sistema de áreas protegidas que existen en el mundo entero, los ecosistemas terrestres. Pero nos hemos olvidado un poco. No, del mar y de los océanos. Entonces, hay un compromiso ahora que se ha visto a nivel de las negociaciones internacionales del de la, el Convenio de Diversidad Biológica de proteger uh, uh, el, el compromiso que teníamos de unas metas que se llaman Aichi, era por lo menos el 10%, y Perú estaba muy retrasado en ese sentido. Y eso se logró, y ahora, en el año pasado, desde el año pasado, todos los países que forman parte del convenio de diversidad biológica, entre los cuales están los países miembros o socios de conde se han comprometido a conservar 30% de ecosistemas terrestres y 30% de ecosistemas marinos al año 2030. por eso que esta meta se llama 30 por 30. ¿sí? Y es una meta eh, muy interesante porque yo diría que el mejor instrumento que se ha aplicado en los últimos 30 o 40 años de conservación de biodiversidad ha sido los sistemas de áreas naturales protegidas y los, en, en casi todos los países del mundo. ¿Ok? ¿Que funciona perfecto? No, pero, es, pero ha sido una idea que se ha que se ha mantenido, que se ha solidificado, que se ha institu institucionalizado y que todos los países cuentan con su sistema de área protegida y hoy en día el mundo lo está reconociendo y es un tema muy importante para todas las instituciones que trabajamos en, en, en conservación y uso sostenible de biodiversidad. Cuando uno ve la, la tierra arrasada de nuestro continente por la minería, por la explotación, en fin, pues uno tiene que mirar a los años y pasa exactamente igual y son por multinacionales pesqueras que sin ningún reato llegan a arrasar con toda la riqueza ecológica que, que hay en sus mares entonces fíjate que la pelea es doble defender el continente la tierrita pero también defender el mar de estos devoradores de, de biodiversidad y que funcionan simplemente por la ilusión de un dinero que a la final pues pues cuando se acabe el planeta para qué quieren dinero no claro y mira y yo te voy a ser muy franca no solamente las multinacionales. Yo siento que en Perú y en nuestros países ha crecido cada vez más la informalidad. ¿sí? En, en, eh, o sea, hay muchas este, pesqueras y hay muchas uh, uh, eh, empresas que no hacen las cosas bien, pero al interior de nuestros países ha, se ha exacerbado la informalidad y los negocios ilegales. O sea, eh, hablamos de minería ilegal, hablamos de deforestación y tal ilegal, hablamos de narcotráfico y eso está creciendo, um, ha crecido y es un tema que incluye a todos. Entonces, ¿por qué? Bueno, son, es la riqueza fácil, la informalidad, no sabemos nada, pero este, no, no, no tenemos que dar cuentas. A nadie y este eso sí es un tema que este es preocupante en, en toda la región. Sí, y este tema del narcotráfico, porque Perú igual que Colombia han sido víctimas del narcotráfico y más ahora cuando es un, un, una multinacional internacional, ¿no? Que, que francamente nos tiene cada vez con las situaciones más difíciles, eh, no, solamente, no solamente por la intoxicación de las personas y del campo y, y en fin, pues la destrucción de la vida campesina sino Así porque es. es una deformación social aterradora. Así es, porque se han unido, yo digo que todas estas actividades antes estaban separadas, ¿sí me entiendes? O sea, el narcotráfico estaba por un lado, pero ahora son como unas especies de corporaciones que juntan todas estas actividades, ¿no? Hablemos de la ilegalidad, del oro, de la tala, del, de, la, de la del narcotráfico, entonces, entonces se convierte, eh, bueno. Yo digo, son como una multinacionalidad, multinacionales delincuenciales, que además, que además se van, eh, se han regional, se han regionalizado, o sea, se han repartido. Entonces, yo sí creo, eh, por eso cuando eh, pensando en Condesán, que es la razón por la que estamos aquí conversando, sí, 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 sí. me da mucho gusto uh, eh, por lo menos constatar que eh, hay, tenemos algunos esfuerzos y que estamos haciendo esfuerzos eh, entre los países para eh, justamente eh, conservar, usar sosteniblemente, defender, o sea, nuestro capital natural, porque sí. es el capital natural sobre el cual se basa todo. Sí, sí. Y bueno, Condensan tiene 30 años en esta labor. Somos unos convencidos que la sostenibilidad y el desarrollo sostenible es el lema que hay que seguir, es la agenda trazada. Y hoy en día, eso lo decimos hace 30 años, pero hoy en día pues, la agenda a seguir, no solamente por los gobiernos, sino las empresas, la sociedad civil, son los ODS. O sea, los, los Objetivos de Desarrollo Sostenible es un compendio de todas las cosas eh, y objetivos a alcanzar para lograr un bienestar, prosperidad y un mundo mejor en un planeta que se sostenga, porque no hacemos nada con más bienestar y prosperidad si perdemos el planeta. Claro. A estas ya viene la COP 28. La ONU siempre nos dice, oiga, estamos muy atrasados. Todos los países están muy atrasados con, con los propósitos a lograr y sobre todo porque ya llega el año 30 que se supone que eh, ya debería estar muchísimas cosas solucionadas, pero la verdad es que no. Eh, es, que es, no. es muy difícil realmente enfrentarse a las multinacionales y sobre todo cuando los países, desde sus gobiernos, intentan cambiar, por ejemplo, el sistema energético. Y entonces se imposibilita de todas las maneras posibles, sí. ¿no? Pero eh, mira, eh, Carlos, yo, yo tiendo a ver, este, cuando yo hablo de estas cosas, tengo dos imágenes en mi, ¿no? Enfrente de mí. Una que es, este si la tuviera aquí te la presentaría, pero es muy buena. Una que son como varias olas como la olas del océano pacífico en cual hay una ola de covid una ola de recesión una ola de guerra de, de guerra de, uh -huh. guerra de ucrania sí. una gorra de inflación y la última ola es la más grande en la que arrasa se llama cambio climático entonces tú dices bueno no sabemos que tenemos crisis todos los días problemas todos los días pero esta ola del cambio climático arrasa con todas las demás olas y con nosotros entonces sí tenemos que ponerle atención no podemos esperar solucionar todos los temas para dedicarnos a eso, porque esa nos arrasa a nosotros con todos los, otros pro los problemas que tenemos. Esa, esa imagen para mí es muy clara. Y la otra que va al lado es una imagen que dice oportunidad. O sea, el, el, si nosotros logramos ver y atacar o enfrentar este problema con una actitud de oportunidad, es diferente, en vez de una amenaza cataclísmica una oportunidad. ¿Y por qué una oportunidad? Bueno, nos ha tardado mucho darnos cuenta que lo que tenemos que hacer como seres humanos y especie en el planeta es copiar la sabiduría de la naturaleza para poder seguir viviendo sosteniblemente en el planeta. Y la naturaleza básicamente, ¿qué es lo que hace? Bueno, no tiene tacho, no sé cómo dicen en Colombia, pipote de basura, es el primer... No existe. Entonces, entonces, nosotros hemos vivido, eh, hemos nos hemos desarrollado y hemos estado viviendo en el planeta sin darnos cuenta, sin observar bien cómo es que funciona esa naturaleza para copiarla. Y la COP28, yo pienso que estas COP tratan de dar campanazos y campanazos. Yo a veces, mira, ayer tuve una reunión eh, con... Me tocó estar en una reunión eh, con, una, con un grupo de empresarios, eh, es un think tank aquí del Perú, eh, que lo lidera un, un profesional economista que fue ministro de Economía hace unos años. Y yo de verdad le dije, bueno, mire, la verdad es que le agradezco y, y me da mucho gusto que en esta oportunidad usted con su think tank y todos ustedes, empresarios, los que están aquí, me inviten a mí, porque hace 10 años, 15 años... No, no sabe lo que me costaba tocar la puerta para, para que me escucharan un momentito, sí, nosotros con nuestro proyecto, Entonces, y, y ahora yo digo, estoy feliz, bueno, ha tardado unos cuantos años, pero aquí estamos, porque se dan cuenta, y, 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 y otro tema, o sea, y ahí se, estaba por ejemplo el representante de la CAF, este, y me pareció muy interesante, eh, si léelo o búsquenlo en, la, en las redes, la CAF acaba de presentar un, a su informe, no sé si es anual o bianual, de desarrollo y economía y el informe de la CAF que es totalmente hablando de estos temas, de temas de cambio climático, biodiversidad, centrándose allí y de, diciendo la, la, la información es que se están tratando de convertir en el banco, o sea, CAF es un banco latinoamericano, porque no tiene más allá de los países andinos, en el banco verde de la región, después de tanto tiempo está bien, pero son para una institución como esta son decisiones que cambian el rumbo de muchas cosas, porque empiezan a cambiar el rumbo de las inversiones, de los capitales. ¿Y por qué se hace? Porque ya en otros países, sobre todo en Europa, se están tomando esas decisiones e inversiones o inversionistas grandes y jóvenes, porque también hay que ver que ya los jóvenes que están tomando las directivas de las empresas y de los fondos de inversión, ya son personas que vienen con este chip de, 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 de ambiental y de sostenibilidad, cosa que no pasaba con nuestra generación. Claro. Sí. Bueno, Condesana ha hecho una cosa muy interesante durante toda esta época y es trabajar con, con la gente del campo. Resulta que los urbanos, los idiotinos, viven muy acomodados. Por más pobre que usted sea, de todas maneras, algo le llega. Pero la gente del campo, la situación es muy compleja, porque ellos tienen que vivir de su agricultura, que no es tan fácil como la gente piensa, ¿no? que es tirar las semillitas y que esperes que salga la matica. No es tan así. Y aparte de eso, pues tienen que lidiar con este tema del cambio climático, que lo están viviendo directamente. Ustedes desde hace mucho tiempo han venido trabajando con los campesinos, aprendiendo de ellos, indudablemente, pero también uniéndolos, sobre todo con las mujeres. Así es. Una, una palabra que es muy de cajón hoy en día, ¿no? Empoderándolas, pero empoderándolas de la vida y de sus propias decisiones. Muy relevante este tema, ¿no? Primero que efectivamente nuestros países, Perú, en uno, eh, eh, de una manera impresionante en los últimos años, se da este, este proceso migratorio, digamos, del campo a la ciudad, de una manera eh, impresionante. Entonces ya, como yo leía una vez un, un, un libro hace poco que decía que ya dentro de unos cuantos años, ya no íbamos a ser terrícolas en el planeta Tierra, sino íbamos a ser urbanícolas, porque, o sea, ya la Tierra, ya todos estábamos en unas urbes que ya no éramos terrícolas, sí. sino urbanícolas, ¿verdad? Como tú dices, el campo se ha ido, vamos a decir, abandonando, ¿eh? y en, envejeciendo, en, ¿no? Y envejeciendo, porque se vienen las, en las generaciones jóvenes en búsqueda de mejoras a la ciudad porque nuevamente ese también ha sido el, el juicio verdad el pensamiento es vaya a la ciudad y allí este soluciona su vida mm. soluciona bienestar prosperidad en un país como el Perú a mí eso siempre me ha impresionado porque porque Lima está en un desierto. Lima es la segunda ciudad en desierto más grande de la Tierra. Entonces, primero que es un desierto, y entonces yo digo, wow, la, la, las dificultades de vivir en el desierto, sobre todo de disponibilidad de agua, son enormes. Este, y entonces yo a veces cuando voy a la, al, ¿no? al, al interior y voy, no sé, a Cajamarca, al Cusco, veo ¿Qué, qué, qué linda campiña, qué lindo se vive aquí todo. Y este, todas estas personas que están aquí van se van a Lima. Este, a buscar una mejora cuando la calidad de vida vista desde otro punto de vista, si hubiese trabajo y si hubiese otras cosas, sería mejor allá, allá en sus regiones. Eh, pero el apoyo que necesitamos, que hemos venido dando eh, para, como dices tú, empoderar sobre todo a las mujeres, sus medios de vida en, disti en los distintos países es fundamental. Y eso ha devenido en... Um, promover, mejorar, yo diría, las conversaciones entre gobiernos nacionales, gobiernos regionales y gobiernos locales, para que esas necesidades se puedan convertir en políticas públicas. Tenemos que, y, y eso es algo que hace con Desán y a mí me parece increíble, que actúa a los tres niveles de gobierno, o sea, con el gobierno nacional, con el gobierno regional y con el gobierno local. Y, y, y puede servir de, vamos a decir así, traductor simultáneo, ¿sí? O sea, de lo que dice el gobierno nacional en una estrategia de biodiversidad con unos términos complicadísimos, bajarlo luego a la, a la localidad y cómo se convierte eso en algo útil o algo que le sirva de verdad a las poblaciones. Ese, esa tarea de, vamos a decir así, de traducción del conocimiento hasta, hasta la localidad. De también uh, el apoyo que hemos tenido por 30 años, que a mí me parece interesantísimo, de estas comunidades en el monitoreo ambiental, porque Condesan maneja de lo que se llama redes de investigación. Entonces, por ejemplo, hay una red para monitorear el impacto del cambio climático, que es la Red Gloria. Hay una red. Para monitorear los bosques andinos, se llama red de bosques andinos. Hay otra red para el monitoreo hidrológico, es decir, monitorear, dar seguimiento, tener data, ¿no? Toma de agua, de cambio climático, de biodiversidad, que son estos temas que luego, como digo yo, la ciencia convierte en práctica y convierte en política. Pero en el campo, en las localidades, ¿quiénes son los que finalmente nos ayudan? O hacen ese trabajo de, de que, que es un trabajo, o sea, tú sabes, muy, 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 muy sencillo, pero que si no existe, nosotros no tendríamos lo que hoy en día tenemos de información, de data, de seguimiento y de monitoreo. Entonces, eso, gracias a estas comunidades que también aportan desde todo punto de vista. Y yo creo que eso a veces este, tenemos que relevarlo, ¿verdad? en, en, en eh, en, la, en, la, en las mejoras, en las posibilidades ¿no? de, la, de las personas y en, en darse cuenta de lo útil. O sea, tú aquí estás cumpliendo una labor de guardián, de monitoreo, de tu labor es, base, es, es fundamental. Bueno, eso a mí me da, me da mucha, mucho gusto pues, cuando vamos a estos sitios y, y realmente hablar directamente y constatar. Estas personas que no se van de su terruño, de su ¿no? Y cómo eh, digamos, a, a través de la vida uh, pueden colaborar con no solamente eh, mejorar sus su medios de vida, sino con todos estos proyectos que luego se convierten en algo que traspasa la frontera. Sí. Mirando con ojos catastróficos. <laughs> a mí me molesta mucho porque dicen, uy, cambio climático, catástrofe. Bueno, sí, no. Eh, resulta que, que si las cosas se ponen muy difíciles eh, por el tema del cambio climático, las ciudades va a ser muy difícil vivir hacia adelante. Pero entonces los campesinos van a tener una oportunidad de lujo, porque ellos si han logrado mantener sus tierras y si han logrado algo muy importante, que es mantener eh, los cultivos propios de la cada región. Desafortunadamente, la agronomía nos ha traído todas esas cantidades de cultivos eh, industriales que hacen un daño aterrador. Pero cuando los campesinos logran entender lo que tienen allí, ese, esa interacción de las plantas, de los insectos, de, de las aves, de los reptiles, todo lo que vive en, ese, en esos nichos ambientales, pues empiezan a tener una vida como más tranquila, porque ya no están supeditados a los agroquímicos, a las semillas mejoradas, a una cantidad de condiciones terribles y con un banco de por medio sino cuando ellos empiezan a, a volver a trabajar la tierra como lo hicieron sus ancestros, donde entendían que las plantas en sí mismas se cuidan, se protegen, y que hay plantas que evitan que ciertos insectos aparezcan, en fin, hay un control biológico natural que desafortunadamente se rompió por la industria de la agricultura eh, a alto nivel. Eh, creo que hacia futuro ellos van a tener muchas opciones, más que las personas en la ciudad. Porque en la ciudad nosotros siempre estaremos buscando ir al supermercado, pero de golpe encontramos que en el supermercado ya no hay nada. Así Sí, sí, bueno, efectivamente, eh, yo creo que ahí tú has tocado un tema fundamental, que es el tema de la agrobiodiversidad, sí. Y, y por qué lo pongo así, bueno, porque es la es que es que nuevamente aquí yo eh, vuelvo a repetir mi idea del paradigma, o sea, eh, ¿qué es lo que define a nuestra región? ¿Qué es lo que define a, a, a nuestros países, este, tanto en la montaña como en el bosque, como en la Amazonía? Es la biodiversidad, o sea, la diversidad, diversidad de territorios, diversidad de ecosistemas, diversidad. Entonces, eh, esa diversidad agrícola, o sea, tener 3.000, 4.000 variedades de papa, como existen en el Perú, eso es como... Para que se. No, la mandíbula, 3.000 variedades. Claro, esas variedades eh, no cumplen, la mayoría de ellas, con unos estándares de mercado como nosotros fuimos cerrando el mercado, o sea, que sean todas igualitas, que sean varitas, porque justamente es la biodiversidad. Pero el valor de adaptación que tiene la agrobiodiversidad es milagroso. Porque desde el punto de vista biológico, ahí está la evolución. La selección natural es mientras yo más tengo, mientras más especies, mientras más variedades, tengo más en la naturaleza de dónde seleccionar adaptaciones a los cambios que van a suceder o que están sucediendo. ¿Entiendes? De otra manera, esa especie se extinguiría, ¿sí? Porque no se puede adaptar a un cambio drástico. Eso es lo que nos, eso es lo que nos pasaría a nosotros los seres humanos, que, que, que o sea, Cambios drásticos, ese bueno, de, algunas especies desaparecen cuando hay cambios drásticos y no hay suficiente variabilidad genética. Entonces, la variabilidad genética de la agrobiodiversidad andina es un tema de un valor absoluto que, 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 que antes se sabía, pero que era en, uno, en, uno, en unos círculos científicos. Fíjate tú que existieron o existen todavía los centros del CEGIAR por ejemplo, el centro de la papa, el centro del maíz, ¿no? porque claro aquí están los centros donde está la diversidad de todos estos cultivos, pero no solamente la papa, es muchos enormes cultivos de tubérculos, de raíces andinas, entonces eh, los campesinos de todas estas regiones se convierten en los guardianes de estos tesoros ¿sí? ¿verdad? Entonces, y estas ferias en las cuales se intercambian las semillas y todo, se convierten en los roadshows Sí, 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 sí. Se, se llama Feria Artesanal de Semilla pero ese es el Roadshow sí. y ese es, es realmente ah, el, el reto que tenemos es cómo valoramos ponemos en valor y además convencemos a las propias personas que lo han resguardado de que ese es un tesoro que, y que tiene un valor eh, inenarrable sobre todo en estos tiempos ¿sí? este yo creo que también se está promoviendo mucho, si uno lee, si uno ve, en que las, ur, las urbes, que las ciudades se enverdezcan. Resulta que ahora es que todo el, 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 ¿no? Los jardines en verticales, haga usted su, su huerta en el techo, eh, de, o sea, llénese de verde y, y, y los arquitectos hacen la biofilia, o sea, que vamos a poner todo. Bueno, todo el mundo está en esta onda y tú dices, bueno. Está muy bien que hagamos esto, pero veamos lo que tenemos y pongamos en valor este, lo que ya está en, nuestra, en nuestros territorios. Y eso es un valor que yo recuerdo cuando trabajé en la comunidad andina, que trataba de explicar el valor de la biodiversidad, además, entre todos los países. Yo le decía, los países que tienen esta mega biodiversidad están llamados a poner las reglas de juego de esto. ¿Sí? Porque es, es como decir, los países, en la época del petróleo, que ya estamos... <laughs> no, que que ojalá ya, salgamos pronto. Los países de López ponían los precios y, de, y, uh -huh. y se reúnen y dicen, ¿qué es lo que vamos a hacer con este producto que es de primera necesidad para la humanidad? Entonces, los países megadiversos... Que, que de alguna manera eso es lo que hemos tratado de hacer en, este, en, en el marco de las Naciones Unidas, pero hay que hacerlo con más dedicación a nivel de las regiones, como son las reglas de conservación, de uso, de retribución, ¿no? De, ¿no? de, de retribución, como digo, de los conocimientos tradicionales, que ese es un tema muy importante. O sea, estas personas que han pasado conocimiento esta, estas comunidades de una generación a otra, convirtiéndose ese conocimiento en el valor. también de esos recursos de la biodiversidad Entonces, eh, y esas reglas de juego eh, deben ser conversadas entre los países porque como dimos al principio, compartimos ecosistemas, compartimos biodiversidad. no somos gentes aparte sí, entre sí, colombia, sí, sí, venezuela, sí, sí, sí. ecuador y perú y bolivia. No, o sea, compartimos estos ecosistemas. Sí. Basta pensar nomás en el daño ambiental que se está generando desde Brasil con la deforestación y que repercute necesariamente en, en las nieves del, de los Andes. Y países como Chile, Argentina, Bolivia. Bueno, pero indudablemente, con todos esos problemas de agua, precisamente porque se ha roto ese sistema hídrico que va por las nubes y que no necesariamente va por los ríos, que siempre lo pensamos, ¿no? El río Amazonas, sí, pero espérate, es que en el, en el arriba, hay río, hay ríos aéreos. Los ríos voladores. Que son, río, los que, que son los que realmente nos dan las nieves en, en los Andes y que es lo que permite que los Andes sean verdes. Países como tu país de origen, Venezuela, Colombia, Ecuador, que somos unos países absolutamente estupendos, precisamente porque recogemos toda esa, toda esa agua que viene de la Amazonía, toda esa riqueza de, de, de las corrientes de los océanos, en fin. Son una maravilla. Creo que nosotros como continente, y tú lo has dicho, Deberíamos de, de, de empoderarnos de nuestra propia riqueza, entenderla y, y bueno, no es que manipulemos el mercado y atropellemos a los demás, sino que tenemos un potencial y una riqueza absolutamente estupenda y tan necesaria, tan necesaria en estos tiempos de cambio climático y lo que se viene, ¿no? Así es. Hay, hay algo interesante en cuanto has mencionado este, los ríos voladores. Sí, sí, es que, es que por ejemplo, y, y, no, y, y uno va entendiendo, como decía antes, para que la ciencia y la evidencia sea la base para tomar decisiones políticas, aquí hay un ejemplo muy claro, y es la Amazonía, los países este, amazónicos. Mira que, y, y recuerdo también esto estando en la comunidad andina, un proyecto grande que su basamento era que sin Andes no hay Amazonía. ¿No? Entonces era era, era que nosotros tenemos los cinco países andinos, éramos andino-amazónicos y que eso era de una importancia este, supina. ¿Por qué? Porque es que no existiría el Amazonas bajo y todo el Amazonas en Brasil si... No existiera y no conservamos y no vemos bien la dinámica de todo el ciclo hidrológico desde los Andes, que entonces, entonces había que hacer toda una labor, me acuerdo ese proyecto. Era no, es que no solamente en la Amazonía baja, es que aquí lo más importante, lo más relevante para que exista la Amazonía es lo que pasa en las cumbres andinas, y por eso tenemos que ver esto como andino amazónico. Sí. Y hay que recordar un pequeñísimo detalle: el río Amazonas nace en Perú, en la cordillera. Gracias. Sí, así Allá es. es donde nace. Así es. Horizontes, yo no quiero quedarme con el sabor que bueno, se nos va a acabar el planeta y nosotros vamos a quedar por fuera de él, además porque es el único que tenemos, ¿no? No existe otra nave espacial tan grande y tan hermosa como esta en el universo. Por lo menos no tenemos referencia de otra. Futuros, ¿tú qué ves hacia adelante además como bióloga y como parte de, de Condesan? Yo soy por naturaleza optimista una persona que le gusta este, ver el futuro eh, positivo, con esperanza. Y como te dije hace unos momentos, o sea, yo me quedo asombrada de que muchos años mm, estaba sembrando esa semilla de todos estos temas y que repentinamente hoy en día hay un interés, la gente llama se están tomando decisiones que en, 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 mi momen, en algún momento yo pensé que, que no iban a ser posibles, entonces sí, o sea, reflexionamos a veces lo que pasa que no el problema es tan intenso y tan profundo que tenemos que correr, tenemos que apurarnos, o sea, no podemos esperar mucho tiempo. Entonces, por eso yo digo, bueno, nos ha tomado 43 años en ponernos de acuerdo en la agenda de los de desarrollo, de desarrollo sostenible, no podemos esperar 43 años más para ponernos de acuerdo en actuar de una manera este, dramática, por ejemplo, en este, reducir los gases de efecto invernadero, como ya sabemos y como... que, 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 que que, que si no reducimos al 2030, al 2050, bueno, es que vamos a tener que pagar las consecuencias de un, de un calentamiento por encima de 2 grados centígrados. Y es que no es que vamos a desaparecer de un día para otro, pero, pero vamos a tener que, que, que toda la plata del, de, de, de los países se, se irá a resolver pérdidas y daños de todos los, 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 los problemas. Entonces, mira, yo soy optimista porque siento que. Eh, ha habido un esfuerzo muy grande a nivel mundial para, para tocar la campana y para que estemos más conscientes. Siento que ha aumentado mucho la conciencia. Siento que ha habido tiempo para desarrollar soluciones. O sea, sabemos cuál es el problema, la ciencia sabe cuál es el problema y ya tenemos sobre la mesa soluciones tecnológicamente posibles, este, que, que, que eh, probadas. Mucho esfuerzo de pequeñas organizaciones o grandes organizaciones, pero necesitamos la decisión política de decir: si usted tiene que invertir entre una este, gran represa y, 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 y una infraestructura natural, hacer un proyecto de reforestación y tal, y que es más complicado, hay que hacerlo con la gente y todo. De repente, esas decisiones antes no se hubieran podido tomar, pero hoy en día sí se pueden. Entonces, hay que yo creo una de las cosas que hay que hacer y, y con mucha uh, dedicación sí tenemos las soluciones digamos sabemos cuáles podrían ser aplicadas entonces lo que nos falta es tomar las decisiones políticas pero las decisiones políticas en estos tiempos Carlos necesitan de procesos de procesos que sean creíbles que sean relevantes que sean legítimos porque Allí tenemos un problema de cómo se conversa con las, con las, con las autoridades, pero también con la ciudadanía, porque es que, es que en los principios de democracia, ¿me entiendes? Conversación, relevancia y legitimidad de, la, de las decisiones importantes, porque de nada nos sirve esta decisión que se toma hoy y mañana cambiamos y hay una manipulación, ¿entiendes?, de la, de la conciencia ciudadana. Entonces, yo siento que conducir procesos como digo yo, relevantes, creíbles con datas este, bien llevados eh, que incluyan como estamos hablando aquí, los pobladores que están allí tiene que estar incluido la, la, la gobernanza regional la gobernanza nacional no puede tomar una, unas decisiones este, que, que desdigan lo que, lo, que está, lo que está pasando en las regiones entonces esos procesos que sean creíbles relevantes y legítimos y que hagan que las políticas públicas se, se hagan, porque cuando tú haces un proceso así, las personas se comprometen y hacen porque fueron parte de ese proceso. ¿Entiendes? No es que, me, no es que alguien vino y me dijo que yo tenía que hacer esto. No. Entonces, eso se llama para mí este, facilitar procesos para llegar a las políticas públicas consensuadas. Y otros dos grandes esfuerzos. Uno, un, un, unos esfuerzos de. Eh, comunicación, me parece fundamental, y esfuerzos de formación y capacitación de líderes que, que realmente sean agentes de cambio, porque la transformación que hay que hacer es muy grande. Entonces yo lo llamo eh, los jóvenes eh, líderes que nos, que nos puedan guiar a hacer estas transformaciones. Eh, con valores, ¿sí? Con valores. Entonces, bueno, yo diría que ahí hay estos procesos para gobernanza, comunicación, formación y capacitación. Y en ese sentido, creo que con DESAN, para volver a, a, a recapitular en nuestra labor, estamos tratando de hacer eso, ¿sí? Y entre otras cosas, eh, este, esto, esta conversación, de alguna forma, es. Eh, nuestra idea de que en estos 30 años queremos recapacitar a ver cómo nuestra labor puede tener más incidencia en la región. Uh -huh. Bueno, Lupe, el tiempo se nos fue. Ha sido un gusto poder conversar contigo, podernos conectar con el hermano país de, de, de Perú, un líder en todos estos procesos, y agradecerte el tiempo que nos has eh, dispuesto para conversar de esto y saber que, bueno, hay un futuro. Va a ser un poco complicado, pero hay un futuro. Pero, y aquí estamos todos trabajando por ese futuro mejor. Te agradezco muchísimo, Carlos. Ha sido un gran placer que tengan un buen día y todo lo mejor. Bueno, y a todos nuestros oyentes, la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. hasta pronto. Tómese el último café. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita a Uniminuto Radio.